Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comentar un video titulado ¿Qué puntos debes de considerar cuando te van a entregar el sistema de vigilancia? ¿Qué es lo que debes de tomar en consideración? Ya contactaste a la persona, quieres que te instale el sistema, pero ¿cómo te debe de dejar o cómo es lo que tiene que entregarte? ¿Qué es lo que no debe de hacer? Punto 1. No te debe de dejar el grabador con todos los cables a la intemperie, ya que esto te va a ocasionar que las cámaras se desconecten, entren roedores, se te lo pueda cortar los cables, sea fácil manipulación, hay un robo y se te llevan el grabador. Debe de procurar colocarte en una caja metálica con llaves por seguridad del grabador, disco duro y todos los componentes. Segundo, debe de procurar que no te pongan estos pequeños agarraderas en los cables y los cables estén expuestos. Es preferible que los pongas en tubo metálico, en PVC, en canaleta, etcétera. También tienes que tomar en cuenta, punto número 3, que aquí en la cámara, el balón, el deseo, los conectores deben de estar en una caja plástica cerrada. ¿Para qué? Para que te proteja de la intemperie, del sol, la lluvia y no se vaya a dañar al poco tiempo. Por supuesto, un regulador, un protector, el técnico debe de asesorarte qué es lo que más te conviene, si es un UPS, algún tipo de protección eléctrica para que te dure muchos años. El cable es clave y es vital. Aquí muchos técnicos se ahorran buscando el cable más barato. El cable es el que te va a dar la nitidez para que no te salgan sombras, no te salgan rayas. Entonces procura que el cable que te vayan a colocar sea un cable de marca y que sea 100% cobre. Es como tienes una pulsera bañada en oro o oro completo. Es preferible que las cámaras tengan su fuente individual. Cada una de las cámaras, déjame ver aquí. Aquí parece que tienen una sola fuente, que es lo clásico que viene en los kits, y de aquí reparte todo. Entonces eso no es lo ideal, ya que si se daña la fuente, se dañan todas las cámaras y tienes mucha interferencia y no funciona bien. Es preferible poner una fuente individual. El amperaje va a depender de la distancia y la calidad del cable. La cámara es preferible que sea metálica. ¿Por qué? Porque las cablas metálicas, las que son de aluminio combinado, te va a durar y no se va a partir, mientras que las plásticas con el sol se vuelven amarillas, se ven feas y se parten las cámaras. Es preferible que sea metálica. El grabador, lo mínimo que debes de exigir cuando compres es que te grabe a 1080 o 2 megapíxeles o que te grabe a 4K. Eso es el precio de los grabadores. Por ejemplo, kit 4K no hay, kit 1080 muy pocos. Entonces es preferible que te graben, ya que cuando vayas a ver las imágenes, a reproducir lo que está grabado, debe de ser de igual calidad de la que estás viendo en línea. El disco duro, aquí en el Ecuador hay discos duros que yo le llamo que son remanufacturados, usados, que valen $20, pero son discos duros que no te duran ni 5 meses, 6 meses. Tienes que comprar un disco duro para grabador. Considera que el grabador va a estar prendido 24 horas los 7 días, mientras que un disco duro para computadora solamente está hecho para 6 horas. Quiere decir que si tú colocas un disco duro para computadora en el grabador, no te va a durar ni 6 meses que se va a dañar, porque no está diseñado para eso. Y muchas variables más que habría que considerar. La iluminación en la noche es clave, ya que las cámaras mediante más básicas, más económicas, menos ven y menos nitidez. Entonces tienes que tomar en cuenta que hay dos ambientes, en el día y en la noche. ¿Cómo se ve en el día y cómo se aprecia en la noche? En la noche tienes que tener una buena visión, pero no como la imagen que te estoy mostrando. Por ejemplo, esta es una cámara económica. Si te das cuenta, no tiene mucha nitidez, como está recibiendo mucha luz y no tiene el software dentro de la cámara para poder modificar los parámetros, hacerla más oscura, más clara, WL, VLC, HLC, algunas cosas. Entonces esa cámara no hay cómo mejorarla. Aquí tenemos el clásico, no debes de permitir que te lente con interferencias, sobre todo se ve en la noche. Esto se ocasiona por
habré colocado una sola fuente para todas las cámaras con bajo amperaje, por eso es que comento que es preferible poner es una fuente individual. Cuando te hagan la visita técnica, el técnico tiene que asesorarte si necesita es un mástil, un poste, un brazo, para poder mejor colocar en un mejor ángulo la cámara. Bueno, toma en cuenta estas consideraciones. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Héctor y te comparto mi WhatsApp en la descripción.